Hoy tenemos aquí a Ernesto Yunes y Winston Cordero, los creadores de Abacus Exchange. Una institución educativa con un único objetivo en la mente, y es ayudar a personas en la toma de grandes decisiones a través de una educación de vanguardia. Hoy en día, Abacus es líder en la educación sobre inversiones en bolsa de valores, criptomonedas y el mundo de las inversiones en general, convirtiéndose en una especie de incubadora de inversionistas. O así más o menos lo, lo, puedo, lo pude ver en lo que estaba investigando. Y hoy queremos entender la historia detrás de Ábacos y cómo realmente se convierte en lo que es hoy en día. Quiero que nos enfoquemos principalmente en cómo podemos crear algo cuando no hay un precedente para hacerlo. Señores, bienvenidos a un episodio de Vidas Extraordinarias y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Gerardo, por darnos este espacio donde yo sé que comúnmente es enfocado en contar historias con el fin de que las personas puedan ver una imagen. Tomar una referencia y darle a cualquier meta hacia adelante. Ese es el plan. Muchas gracias, Gerardo, por la invitación. Nos ha encantado de estar aquí contigo y obviamente con mi socio Ernesto. Bueno, pues vamos a arrancar, señores. Yo quiero que, como toda historia, vamos a empezar un poco en el principio de cómo ustedes se conocen y cómo ustedes, su background personal, hace que hoy en día este Abacus donde está. Así que vamos ya. Como bueno, ustedes yo, la quieran Yo contar. voy a comenzar, Ernesto. Eh... <laughs> Yo conocí a Ernesto hace unos años. Realmente no tengo el cálculo exacto. Yo diría que siete, ocho años uh -huh. más o menos. Sí. Y lo conocí en una plaza. Eh, me la acerqué. Los dos éramos emprendedores en el momento de diferentes proyectos. Y caímos en gracia. Eh, empezamos una amistad. Eh, y luego nos convertimos como en partners de... Cada vez que le aprendía algo nuevo, me lo enseñaba. Cada vez que yo aprendía algo nuevo, le enseñaba. Él emprendió primero de stock market, yo aprendí de criptomonedas y nos íbamos pasando información. Eh, por teléfono nos juntábamos y nos enseñábamos qué estrategia estábamos utilizando. Por ahí va iniciando la amistad. Eh, y luego pasan los años, me gustaría ir a, a Abacus porque que en ese tiempo de cuando él y yo iniciamos y nos conocimos... Era más eh, fiestas y ocio, oh, sí, ¿verdad? Okay. Pero business wise, ya 2018, yo me mudo a Barcelona. Ernesto ya tenía un tiempo viviendo en Toronto. Y me da una llamada un día, literalmente. O sea, me dice, hey, eh, Winston, ¿qué tú andes? Y yo, nada, aquí llegando a la universidad. Eh, mira, eh, hay un proyecto que yo tengo en la mente. Se llamaba en ese tiempo Economy Edge. Ni siquiera Abacus. Y me dice, "Se llama Economy Edge. ¿Tú ves de lo que yo te enseñé aquí en Toronto cuando tú viniste el año pasado? Ya yo le he enseñado a varios amigos míos y realmente ha cogido tracción, pero me está quitando mucho tiempo enseñarlo. So, ¿qué tal si lo formalizamos? Hacemos un concepto interesante para Latinoamérica y transmitimos esta información." Eso fue una llamada por teléfono. Yo pensaba que él estaba como que relajando, no relajando, pero como que contándome algo de esa idea que tú le cuentas a tus amigos. Hasta que él me dice después por WhatsApp: Mándame tu pasaporte. <laughs> y ahí yo, todo cambió. Y yo, oh, toma. que tú vas en diciembre? Y yo, yo voy a estar en New York. A poner ahí tu ticket, ven para Toronto. Entonces ahí ya, yo voy a Toronto y, y iniciamos, ¿verdad? Empezamos poco a poco. ¿eh? Oye, pero súper interesante la historia. ¿eh? 27 días después, ya la con tu vida y corriendo todas las redes y alertando al público dominicano y de la América Latina. De que estamos presentes y dispuestos a apuntar en su educación lo más posible. ¿Y eso ya con el nuevo nombre o con el primer nombre que tenés? Bueno. Ahí yo me senté, ¿verdad? <laughs> y yo dije, eh, Ernesto, una empresa que se llama Economy Edge y que sea de Economía y Finanza, como que no me cuadra. Tiene que ser un nombre como propio, que, lo, que le demos mente, que hagamos un brainstorming. Y haciendo brainstorming, eh, llegamos a la palabra Abacus, que Abacus es ese jueguito que nosotros utilizamos cuando sí, era niño, de colores, para pero eso. también fue la primera calculadora que utilizaban en, en Mesopotamia, los primeros comerciantes, y como que nos gustó el nombre. Y Exchange, que tiene que ver mucho con el Stock Market, la de Stock Exchange, y hacia donde queremos dirigir el negocio en, en, en los próximos años, que a poder también llevar una plataforma a Latinoamérica donde tú no tengas que ir a un, a un broker internacional, sino que puedo usar un broker que sea latino, por así decirlo. Hey, pero, oye, pero la historia me parece súper peculiar, porque hay como dos mundos que coinciden en un momento, en una plaza, más que nada bebiendo y pasándola bien, en momentos de oso. Después pasa el tiempo, se vuelven esa amistad así como pura de vamos a crecer juntos. Se separan sí, cada uno por su cuenta y luego se unen simplemente por una llamada y cada uno tuvo como la valentía de como tú de decirle que sí y tú de llamarlo como que, hey esta es de la idea y tú vamos a dar entonces es súper interesante pero en esa parte de la historia de manera personal ahora no no ustedes ya como compañeros qué estaba pasando con cada uno que tenía el conocimiento suficiente para que cuando se presentó la oportunidad la pudieran ejecutar okay bueno en mi caso yo eh, gracias a dios pude yo era muy mal estudiante en la universidad. Okay, lo que me gustaba era el emprendimiento. Pero en un momento yo me voy a vivir a New York. Dejo la universidad. Retiro el semestre completo. Y me voy allá pensando que iba a poder obtener un buen trabajo. Eh, busco trabajo. No consigo nada. Y lo que consigo es trabajar en restaurantes. Literalmente limpiando el restaurante. Limpiando el baño. Fregando. Cosas. Eh, todo trabajo es digno del hombre. Pero no era lo que yo tenía en mi cabeza. So, yo estando allá en New York... Eh, leo un poco sobre emprendimiento, o sea, busco libros. Yo llegué a mi casa un poco como medio triste por la situación que estaba pasando. Yo puse que leen la persona exitosa. Me salieron muchísimos libros. Yo comencé a leer. Entonces yo ahí dije, ok, voy a volver a mi país, voy a terminar la universidad. Termino la universidad, creé un proyecto con mi mejor amiga. Ese proyecto me ayudó a viajar a África, a Dubái, a México, a estudiar emprendimiento, a Babson College en Boston. So, reuní mucha información de cómo crear un emprendimiento digital. Eh, luego me voy a Barcelona, hago MBA, estudio blockchain, big data, y por el otro lado Ernesto se prepara bastante en esto market, que él te puede hablar un poquito sí, sobre era eso. Sí, en el 2000, 2015 yo como dominicano, al fin que deja su país, no lo hace nunca eh, por el gozando, me voy de mi país, eh, cambié de país, no de ropa que está cambiando, de país, y usualmente por necesidad. Y la primera fue digamos, la económica. Fui con la mentalidad de trabajar y también a estudiar. Y estudiando en Canadá, negocios, los profesores desde el trimestre número uno enseguida, te empiezan a hablar de la bolsa de valores. ¿Y qué sucede? En la estación de Subway donde estaba mi universidad, a la izquierda estaba la universidad y a la derecha el Toronto Stock Exchange. Y como yo tenía clases temprano, yo veía un movimiento digamos, financiero, poco común, desde los vehículos. Y eran personas que iban para el Toronto Stock Exchange y los grandes bancos a invertir. Y cuando yo tenía ocho horas escuchando a mis profesores hablándome de esto, y me iba y volvía y veía esa abundancia financiera, yo fui dando cabos de que probablemente hay una gran oportunidad por delante aquí en esto del Stock Exchange. Y empiezo a investigar, conocí muy buenas relaciones que ya trabajaban, en el Investment Banking de Toronto y me dieron muchísimo apoyo. Yo de por sí realmente me enamoré. Yo me enamoré de los procesos que las empresas pasan, cómo una empresa que se desarrolla por el stock exchange puede finalmente echar una clase media completa hacia adelante y cómo cualquier persona, no importa su background, con una preparación... Puede obtener los mismos resultados que personas con alto nivel financiero. Porque cuando vamos a estudiar a los, a los más ricos, Forbes 100, 80% tienen inversiones en el stock market y es la causa de sus riquezas. Y a veces las personas creen que invertir es para ricos. No, invirtiendo es que tú te haces rico realmente. Y esto es algo que las personas desde el nivel 1, desde que empiezan a los 18 años, 20 años, no importa, no hay mínimo ni máximo. Con 100 dólares, si tú tienes la educación correcta, con el interés compuesto, eventualmente esos 100 dólares pasan a ser 120, 140. Y el tiempo va a pasar y así mismo va a crecer tu cuenta de inversión. Y al final, visualizar todo esto en el 2016, yo nunca tomé la idea de que era un proyecto que me permitía, me iba a permitir viajar a Dubái al próximo trimestre de vacaciones. Yo no lo vi así. Yo lo vi como una carrera. Porque yo aprendí desde una universidad que característicamente pues tiene los profesores con mejor eh, desempeño en esta área. Entonces, año número uno fue una base completa, muchos errores, muchos, mucho por aprender todavía, digamos. Pero en el 2017 ya, que fue el año donde todo empezó a... cuando el balance se puso positivo, ahí... Mm. Ahí justo Winston, él había ido previamente antes de la fundación de, de Abacus y fue el único amigo que fue a Toronto. En ese caso con su propio cash dijo, oye, lo que estás aprendiendo me parece fascinante, ese mundo es gigantesco. Y se apareció en mi casa allá en Toronto en tres semanas, luego de esa conversación. Y ahí empezó lo que hoy realmente es Abacus Exchange. Oye, la sí. historia de ustedes después no. para que cuenten el libro. Sí. Imagínate. Abacus empezó realmente dos años antes de la fecha de fundación de 2019. Cuando empezaron esas conversaciones. Sí, sí. no, bueno, la conversación que yo te comenté ya fue en el 2018. Pero que nosotros eh, conectamos ideas porque mientras Ernesto estaba aprendiendo en Toronto del stock market, yo en un viaje que hice a New York, yo acababa de quebrar una empresa literal y me quedaba un dinerito y yo fui a New York 2016 y yo tengo un primo que realmente a nivel de emprendimiento le ha ido muy bien ha podido crear una empresa eh, con market cap de más de 50 millones de dólares so, yo fui a donde él a pedirle como consultoría le dije oye en esto me fue mal eh, yo tengo un, un capital de mi última empresa ¿qué tú me recomiendas que yo invierta ahora mismo? y en esa conversación él sacó un folder normal así con hoja 9x12 medio por 11 y me da, el, me da las hojas. Y cuando yo cojo las hojas, en el 2016 decían Ethereum, el cocodrilo del dinero. O sea, te lo estoy traduciendo. Uh -huh. Cuando yo veo eso, yo soy muy visual. Tenía un cocodrilo gigante comiéndose una bolsa de dinero. Soy yo lo cojo, me lo llevo en el tren y comienzo a leer. Y era criptomoneda en ese tiempo. Soy yo me fui me fundí con cripto y el neto se fundió con Stock Market. Entonces por el teléfono compartíamos la, las dos cosas. Eh, ya cuando yo viajo a Toronto en el 2017, él me enseña. Stock Market, me gustó, pero de nuevo dividimos los caminos. Yo me fui todo día afuera, él siguió en Toronto, hasta que ya en el 2018 dijimos, como que él me llama, vamos a tirarlo para adelante. Oye, súper interesante, o sea, me parece fascinante cómo, cómo se dan las cosas y a mí que me gusta mucho, por ejemplo, lo que me gusta diciendo, de, de emprendimientos y demás, ese tipo de historias que uno la ve como tan ordinarias para ustedes, porque fueron sus historias, uno nunca la ve como fascinante. Pero el que lo ve por fuera es como que... Oye, mira cómo se conectaron esos puntos... De cosas como súper random... Que era tu vida normal... Aquí mismo fui para Toronto a estudiar... Y yo veía el stock market... Y veía cómo se estaba moviendo... Y eso, eso te creó una chispa... Que eventualmente se creó en una sociedad... Ya con uno de tus mejores amigos... Y en tu caso fue igual... Tú quebraste sí. una empresa... Y eso te dio tal vez el power... Para tú poder tener esa conversación con tu primo... Sí... Que claramente. tal vez tú no lo hubieras quebrado... Tú te hubieras quedado en la otra compañía... Y que nunca existe... Full... Full. Entonces... 60. Eso es la importancia de ver como un supuesto fracaso, realmente lo que tal vez te impulsa a un futuro más, o éxito más grande de lo que tú tenido en primera instancia. Me parece genial. Si alguien pregunta, ¿qué es Abacus Exchange? ¿Cuál sería la respuesta corta y cuál sería la respuesta larga? Abacus Exchange es una institución con un único enfoque nuestro único enfoque es lograr transmitir a américa latina la calidad educativa que hoy en día se puede encontrar solamente en barcelona, en silicon valley, en seattle o nueva york. en américa latina hay un gap gigantesco en lo que es la educación y nosotros simplemente tratamos de conseguir los mejores profesores que puedan transmitir eso efectivamente porque nosotros al haber vivido fuera, la calidad de las personas que conocemos acá versus allá es demasiado visual lo que podemos encontrar a nivel educativo, las diferencias de cómo se manejan, cómo piensan. Al sol de hoy, en Abacus, seguimos tratando de simplemente hacerle entender a una persona. Que cualquiera puede ser dueño de los mejores activos financieros del mundo sin ninguna barrera. En América Latina las personas están llenas de barreras por eso mismo, porque no tienen la educación correcta. Y nosotros entendemos que esa es la tarea fundamental y lo que podemos hacer en toda nuestra vida para que América Latina sea 5% mejor al menos. Es el cuento corto. Es bueno. el corto. No, yo creo que es el largo, el neto. <laughs> Pero el corto sería, Abacuses aprende mientras inviertes, literalmente. Eh, ya dejando a un lado esa definición corta, eh, Gerardo, tú que eres también emprendedor eh, de hace varios años, tú sabes que realmente cuando uno crea una empresa, eh, hay una fórmula que te la dan en todas las universidades, que es el ROI, retorno de la inversión. Tú creas una empresa, tú trabajas 12, 24 meses, y si pues digamos, eficiente tu trabajo, tú puedes llegar al punto de equilibrio y luego tener un ROI, o sea, tener un retorno, digamos. En el stock market, lo que nosotros nos dimos cuenta es que cualquier persona puede ser dueño de Apple, de Amazon, de Tesla, de Facebook, y dejar que ellos pongan el trabajo, porque ya son empresas gigantes que tienen una directiva muy buena, que tienen una empleo humanía súper super eficiente, y tú tener un ROI en corto tiempo, o sea, tener un ROI diario, semanal, mensual, una persona que... En este país, por ejemplo, que aún con su sueldo, que es mínimo del país, pueda mensualmente destinar un 20% a invertirlo, no simplemente ahorrarlo, porque la inflación se lo va a comer, el ahorro, puede ver al final del año un retorno que aporte a su familia, aporte a las personas que le rodean, que lo ayude a completar ciertas metas, estudiar, eh, poder comprar una casa. O sea, eso es bien valioso realmente. Eh, que todas las personas dominicanas y los latinos también puedan ser emprendedores simplemente poniendo una inversión y dejando que las grandes mentes trabajen por ellos o sea cuando uno está en la calle y uno ve que pasa un Tesla o cuando sale un iPhone nuevo y que todo el mundo lo adquiere o una MacBook qué heavy sería que cada dominicano diría yo soy uno de los de Apple yo soy uno de los de Tesla ah tú compraste por Amazon yo soy uno de los dueños no solamente por decirlo el hecho de que son emprendedores, son empresarios. Y eso es lo que nosotros queremos llevar a cada, a cada dominicano, a cada latino. De que tú puedes ser un emprendedor, tú puedes ser un inversionista. Solamente tiene que poner una dedicación de educación, porque no es nada fácil. No es de que tú abres el celular y le das el botón de comprar. Hay un esfuerzo. Pero uno va a la universidad cuatro años, hace maestría de dos años, luego doctorado para salir afuera a buscar oportunidades. Eso sí, esto es aprender mientras tú, invier mientras tú inviertes. Y me parece súper interesante que ustedes se están buscando como una forma de dar, no nada más educación, sino también como salud financiera, a través de, de lo mismo que ustedes son tan apasionados, que no es simplemente, ah, yo quiero educarlo de algo que ni me interese. Ustedes uh -huh. los dos son dos cracks de sus temas, digamos, cripto, stock market y todo lo que va a venir en un futuro. Entonces, es súper interesante como ustedes lo están haciendo en ese aspecto. Y también que... Es real que en Latinoamérica la información siempre llega más tarde, porque por lo general se produce la información inicial en inglés y luego dura mucho tiempo en diluirse y documentarse de buena forma en español. Sí. Entonces, mi, oh, mi otra pregunta iba a venir por ahí, pero antes de, de eso, algo importante que ustedes están resaltando, que quiero como que pongamos un ejemplo de eso. Y es que esas barreras, digamos, mentales O por falta de educación que alguien puede tener Para entrar al stock market O para iniciar en cripto uh -huh. Muchas veces es porque se siente Que tú necesitas, como tú mencionaste Tal vez ser rico para tú empezar Pero, vamos por un ejemplo Para que quien esté oyendo pueda entender Que tal vez con 100 dólares puede empezar mañana Si yo puedo ahorrar 100 dólares, en vez de meterlo en el banco ¿Qué ustedes recomendarían? La acción de Uber La acción de Uber Cuenta 46 dólares Ahí está Estaban en 34 hace 12 meses. ¿Y ahí tú tienes? Y probablemente pueden subir de 46 a 58. Y eventualmente llegan así Y así mismo crece tu capital. Sí. O sea, tanto una acción de Uber como algunos ETF que hay. O sea, ETF son unos productos que son canastas y tienen diferentes compañías dentro. Y tú, por ejemplo, puedes elegir uno que tiene las 100 mejores compañías tecnológicas de Estados Unidos y adquirirlo por menos de 150 dólares. Ok. Eh, ahora mismo tiene que andar por los 127 dólares y eso hay ese, ese ETF por ejemplo crece anual un 150% o sea, tú pones hoy 125 dólares el año que viene en 12 meses pueden ser 300 o 280 más o menos o sea que ese crecimiento es muy atractivo para personas que quizá tengan eh, poca exposición a hacer inversiones grandes en este momento ¿Sabes? Es bien importante esa parte. Sí, y, y me parece un buen ejemplo, porque mucha gente lo ve así, como una barrera. Mira, cuando yo me sobren 5 mil dólares, yo voy a considerar entrar. Es muy sí. normal que uno se encuentre con ese tipo de cosas. Como que ah, no, yo todavía no, no me sobro el dinero para pues yo estar dispuesto a perderlo. Pero sí. tal vez tú estás dispuesto a perder 100 dólares. Pero fíjate que quizás hasta dónde es una excusa. Tú dices que cuando tú tengas 5 mil, tú vas a empezar. Quizás tú tienes 2500. Claro. Y, y ese ETF que Winston menciona, que by the way el nombre es para que los busquen en Google, los que nos están escuchando, el TQQQ, TQQQ en español, que contiene las 100 mejores empresas tecnológicas de la bolsa de valores del Nasdaq y creció eh, lo que Winston menciona. Entonces, tú tienes 2.500, no me parecen 5.000, te inviertes los 2.500 y se convierten en 5.000. O no te vayas más allá. Quizás nosotros estamos en un país que las personas no tienen... Eh, la capacidad financiera realmente de cada mes meter una cuenta de inversión mil dólares, porque mm. esa es la realidad de nuestro país. Exactamente. Pero sale un iPhone nuevo, sale una MacBook, y la persona sí lo compran Sale Perfecto. un PlayStation, los jóvenes sí lo compran. Tú, por ejemplo, coges lo que te vale el iPhone 13, el Pro Max, no sé, pero imagino que debe vale como 1.350 dólares. Tú mejor, en vez de comprarte ese iPhone, oye, tú tienes un iPhone que ya tiene WhatsApp, ya tiene una cámara, ya tú tienes lo que tú necesitas. Tú no necesitas lo último para enseñárselo a una persona que quizá ni te agrada para que digan, wow, tu talante. Uh -huh. Tú inviertes ese mismo capital y en 12 meses tú vas a tener tu retorno. Y en menos de 12 meses fluctúa bastante, pero ¿por qué no mejor invertir en lo que ya tú consumes? ¿Sabes? Eh, y así nosotros consumimos muchísimas otras cosas: plataformas, Netflix. Muy bueno, Netflix, a mí me gusta también, pero, pero <laughs> tú pudieras meterse claro. los dólares mensuales. Claro, claro, o tú también. puedes consumir y también ser inversionista. Claro, es sí, un no, claro. balance. En balance. Sabes, sí. Tú no puedes ser solamente consumidor. Claro. ¿no? O solamente inversionista, ¿sabes? Porque... Pero al final, lo que las personas deben de entender es que uno no compra las. Lo, lo, lo que uno compra, uno no lo compra con dinero, es con el tiempo que tú le dedicas de pagar ese dinero. Y si tú pudieras apalancarte de un mecanismo que te ahorre tiempo de vida, eso está chulísimo. Ah. Eso está de genial. Entonces, una pregunta ya entrando en ese mismo ámbito. Alguien escucha el podcast y dice: Mira, yo te estaba considerando iniciar un emprendimiento nuevo, eh, pero notaban o muchas veces a mí me llega mucha pregunta de alguien que no sabe qué va a iniciar. Uh -huh. Entonces, una idea de emprender que me la dan ustedes ahora es simplemente: Yo me voy a volver un inversionista de la bolsa de valor. Es una forma de emprender claro. o de criptomonedas. Claro, entonces tal vez tú no necesites un capital de 10 mil dólares, pero tal vez tú tienes 500 y tú puedes ser. O hace una prueba y ve qué pa pasa. Y esto es para cualquiera que esté escuchando, como que no sienta que hay una excusa o no hay una super barrera. Si tú tienes 100 dólares, compra dos o tres acciones de v pero ya tú empezaste con algo. Entonces, mi pregunta viene después de ahí. Alguien que decide hacer una carrera en este mundo, que sea con poco monto. Vamos a poner un ejemplo de 500 dólares. ¿Cuándo esa persona puede esperar empezar a ver un retorno? Eh, después de un año puede entender que ya puede ver algo, puede ser antes. Cuando alguien dice, mira, saqué para comprarme un celular, voy a poner un ejemplo. Todo depende de la calidad del instrumento financiero. Hay acciones que pueden subir en averaje 3% al día, uh -huh. fluctúan a la baja, al la, a la, a la alza o a la baja, 3 a 4% al día. Entonces, son acciones bien volátiles. Pero históricamente, cuando son buenas fundamentalmente, terminan creciendo 80% al año. El mejor ejemplo es Tesla, y Tesla está 90% arriba los últimos 12 meses. Luego tienes tu plataforma ahí abierta Tú puedes esperar que mañana sea un día malo Y baje 3% Pero el día siguiente sube 4% Y por ejemplo si tú invertiste en Tesla Fíjate, ella costaba 420 dólares Al momento de esta grabación Hoy ya están 800 Hace 12 meses Entonces tú puedes ya luego de un año Esos 400 dólares Retirarlo y dejar tu capital ahí Como si fuera un interés simple claro. Te generó 400, 380 dólares Pero tú sabes que Gerardo Tú mencionabas de que tú puedes ser un emprendedor que solamente invierta. O sea, yo tengo una teoría, que hay cuatro tipos de emprendedores. Están los creadores, que obviamente de la nada se sientan y formulan una idea. Los innovadores, que toman ideas que ya existen, pero le agregan su sí, sazón. Claro. Están los copycats, que simplemente, bueno, en mi país eh, no hay este tipo de restaurante, yo lo voy a traer. Y luego están los inversionistas. Eh, es, yo lo catalogo en esos cuatro tipos. Una persona que se quiera dedicar a cualquiera de los cuatro va a tener que poner un esfuerzo de disciplina, constancia y mucha educación. En lo que sea. En lo en que, que sea, sea tú vas a tener que fajarte. Eh, entonces, si tú te vas por el camino de inversionista, la idea no es en, o sea, empezar el camino solamente pensando en la rentabilidad que tú vas a sacar. Tú tienes que empezar el camino pensando que... Durante el proceso tú te vas a volver bueno, porque hay muchas maneras de capitalizarte siendo inversionista. Tú puedes ser day trader, que todos los días tú trade y saca un capital. Tú puedes ser swing trader, tú compras hoy y vendes en dos días, una semana, un mes. O tú puedes ser un value investor, tú compras hoy algo que está a descuento y lo vendes en tres meses, seis meses, doce meses. Entonces, va a depender de la persona el esfuerzo que vaya a poner, en cuál de las áreas de la inversión se va a ir, y, y va a depender de eso, de la constancia y la disciplina. So, nosotros hemos tenido casos de estudiantes, tenemos miles de estudiantes, tenemos casos de estudiantes que cogían su clase mientras hacían Uber en New York, por ejemplo, se dedicaron seis meses a aprender, eh, practicaban en algo que se llama paper money, que tú inviertes y no es dinero real, sino que es simulado. Cuando se sintieron con la confianza, empezaron a invertir dinero real diario, se retiraron de ese Uber. Uno de nuestros mejores estudiantes, literalmente su trabajo era, él trabajaba en una fábrica haciendo salchichas. En New York. Una factoría. O sea, su trabajo era llegar a hacer 1.500 salchichas. Llenarla y taparla, literalmente. Eh, un sueldo, me imagino, atado a ese nivel de, de trabajo. Hoy en día, le tiene que ir mejor que nosotros. O sea, invirtiendo diario. O sea, él es mejor day trader que su mentor. O sea, que esto es la dedicación y la constancia que tú pones. Claro. O sea... Es, claro, es un, un buen ejemplo eso. Sí. Y yo iba a poner también... Como la aclaración de que también, además del tipo de inversionista que tú quieres ser, es qué tanta inversión, no económica, sino de tiempo, tú estás dispuesto a hacer. Literal. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una firma de arquitectura, yo tengo una constructora, tengo otras cosas, tengo el podcast. Uh -huh. Tal vez, aunque yo quiera hacer un value investment o un, un day, un day trader, trader, no podría. No, tú calificaría o sea, 100% value investment. Exacto, yo no tendría el tiempo. Muchas personas van a decir, ah, no, pero yo no tengo tiempo para nada. Pero. Por eso pongo el ejemplo de cuánto tiempo tú puedes poner. Tal vez define el tipo de inversionista que exactamente, tú puedes ser. Exactamente. Que no siempre claro. está, ah, sí, yo quiero ser un day trader por la adrenalina. No, <laughs> es que tal vez tú no puedes. No, claro. no, no. Entonces es bueno hacer esa aclaración claro. porque es un mundo gigante sí. que hay que estar dispuesto, como ustedes bien dijeron, a tener mucha disciplina, mucha constancia. Porque mucha gente lo pinta, ah, yo voy a invertir, me voy a volver a un millonario de la noche no, a la mañana. No, para nada. Es que eso no, el éxito no llega así. De ninguna manera. De ninguna manera. La mejor manera de tú desarrollar un time horizon. Es cuando se logra algo interesante. Eh, leyendo muchas biografías de personas que tú admiras. Warren Buffett, conocido como el mejor inversionista de todos los tiempos, pero bueno, él tiene desde el 1960 invirtiendo. Claro. Y ahora fue que llegó a los 100 billones de dólares. Pero luego llegan personas con una mentalidad un poco rápida. Yo soy Warren Buffett 2.0, seis meses. No, no es así. Tú te lees la biografía. Y puedes tú mismo entender que cada cosa importante en la vida cuesta muchísimo tiempo, cuesta muchísimo trabajo. Eso te permite mantenerte sobrio en esa carretera que se puede to tornar muy, muy larga. Sí, al final es como ser inversionista. Eh, por ejemplo, si tú eres day trader, es lo mismo que ser un atleta de alto impacto, o sea, un de alto performance. Tú tienes un, un futbolista, Messi, que él no es bueno porque un día metió un tiro libre. Él es bueno porque en cada juego él hace asistencia. Por la constancia. Es uh -huh. la constancia. Entonces, si tú llegas aquí pensando, me voy a educar y voy a tratar de ser constante, es la mejor manera de verlo, realmente. Buenísimo. La mejor manera de verlo. Entonces, volviendo a la historia de Abacus. Cuando ustedes ya deciden lanzar el proyecto, empiezan a. Ya ustedes, eh, recuerdo que Ernesto ya tiene un poco de tracción con el otro nombre. Eh, entonces, ya tú sabías que la... había un público para eso. Lanzan el proyecto. ¿Cómo realmente empieza a crecer Abacus? Eh, bueno, fíjate. Operaciones. <laughs> fíjate. Eh, lanzamos el proyecto totalmente online, o sea, no teníamos un hub donde podíamos estar todos. De hecho, éramos tres personas nada más con una laptop. Yo, desde mi room en Barcelona, en esto de su casa en Toronto eh, y otros aquí en Santo Domingo. Eh, y nosotros, todo lo empezamos live streaming. Probamos Zoom antes de que llegara el boom de Zoom. Eh, hasta dimos clases por FaceTime, o sea, probamos lo que teníamos en la mano, las herramientas. Bien. Hoy en día sí tenemos un estudio donde la clase sale en High Definition, calidad Netflix, pero en ese momento era un laptop arriba de varios libros, ¿sabes? Sin micrófono y una pared blanca detrás, solamente dando eh, el valor que teníamos en la mano. Y un día nosotros lanzamos eh, en nuestros stories, oye, tenemos un webinar. El que desee ingresar puede ingresar de manera obviamente gratuita, conózcanos. Y vimos que se llenó, o sea, vimos que había personas interesadas. Pero no solo eso, vimos que las personas agradecieron al final de la clase el contenido que se le dio y la clase. Y eso es raro, o sea, yo que soy profesor también de la universidad, muy pocas veces al final de la clase te agradecen, gracias. Entonces eso nos, nos, nos dio como la el autoestima, literalmente, de decir, ok, te hay que llevar full a Latinoamérica. Entonces so empezamos así, de manera online. Eh, luego pasaron ocho meses, llegamos a nuestro primero 100 members. Eh, vimos que la persona eran rentables, porque eso es lo mejor. Lo mejor es que no solamente se te enseña algo, sino que la persona que están aprendiendo le pueden sacar resultados. Y cuando tuve los resultados de esa persona, es que más tú te motivas a decir, ok, esto hay que seguir difundiéndolo. Uh -huh. Hicimos un evento aquí en el 2019, en septiembre, eh, primer evento físico. A la persona también les agradó, aprendieron bastante. Y así empezó el 2020, empezó la pandemia y en la pandemia comenzamos a crecer más. Las personas estaban en su casa, querían una manera obviamente de, de poder obtener ingresos aún eh, estando lockdown y más historia de estudiantes, más historias de personas que dijeron, oye, me despidieron, oye, ya yo no podía hacer Google, oye, ya yo no podía atender mi restaurante, oye, ya yo no podía construir, yo soy ingeniero, ya yo no podía hacer tal. O sea, muchas profesiones distintas. Pero gracias a esto, me está yendo súper bien. O sea, gracias a esto, en mi casa hay comida. Gracias a esto, puedo seguir pagando el eh, bill, por así decirlo. Comenzaron a referirme a personas. Y ahí entendimos que, bueno, ya teníamos que traer Abacus a un hub aquí en República Dominicana. O sea, y ya montar nuestras oficinas aquí, al igual como la teníamos en Toronto en ese momento. O sea, venimos, montamos las oficinas y, y aquí estábamos hablando contigo. O sea, sigue creciendo la compañía. Gracias al... Gran trabajo que ponen los profesores, porque acuérdate que es educación pura, simplemente educación. Y también a es que los estudiantes aprenden y les sacan provecho, que es lo más interesante realmente. Sí, porque al final ustedes están creando una plataforma de crecimiento personal que es medible. O sea, no es simplemente, ah, tú vas a crecer eh, pues yo te voy a enseñar cómo hacer negocio. No, yo lo puedo medir porque tú estás metiendo tu dinero y tú sabes cuándo tú vas a sacar tú te esfuerzas. No es algo como que simplemente yo me estoy... Ve... Ustedes están vendiendo una teoría que no se puede aplicar. Sí. Como es tan fácil de medir, es muy fácil que la gente primero muestre una lealtad gigante hacia ustedes, porque están viendo que ustedes le están transformando la vida a pura educación que pueden poner en práctica. Sí, sí, sí. Y algo que era importante, porque yo también me iba por ahí en la próxima pregunta, era... Ese miedo de iniciar, fíjate como ustedes no estaban preparados eh, con todo lo último de los muñequitos, ustedes no tenían ni ningún super estudio de grabación cuando empezaron a dar clases, eran tres muchachos de 25 o 26 años en su momento, eh, con una laptop, no tenían estudio, no tenían nada, y mucha gente, ya estoy hablando de emprendimiento en general, por lo general se frena, no es por eh, obstáculos de tiempo o dinero, es que simplemente en su cabeza nunca tienen lo necesario. Nunca ustedes tampoco perfecto, lo tenían. Nunca o está sea, perfecto para lanzar. Justo hace como dos días yo hice un post de eso en Instagram, Modelo over Planning, y quería que habláramos un poco de eso, porque por lo que he visto con ustedes, ustedes no son como ultra planificadores, ustedes son mucho de acción. No, que, no significa que no planifiquen, sino que no se van a frenar por no estar perfectos, como tú mencionas. Ustedes van a probar y con lo que le diga el mercado, ustedes van a se, seguir tirando. O sea, eso es lo que entiendo. Claro, sí. Mira qué pasa, cuando tú confías en ti y en tu equipo, con el capital humano que tú cuentas, tú sabes que tú puedes ir contra cualquier obstáculo. Todo inicia contigo, con tu mente, tu preparación, tu estima y tú sabes que aunque tú inicie con tres laptops, inicie sin cámara, inicie sin luces, tú sabes que tú vas a ser un buen profesor. Tú sabes que el estudiante va a recibir un buen contenido porque tú sabes lo que está hablando. Cuando tienes esa confianza, dice vamos a empezar y poco a poco vamos construyendo. Claro, recuérdate que, eh, no sé si te pasó Gerardo, pero cuando yo iba a universidades a estudiar cualquier materia a mí realmente yo no valoraba si la universidad tenía un buen aire o si tenía la mejor luz. No. Yo valoraba si el profesor realmente era bueno en lo que él me estaba enseñando. O sea, si el profesor no era algo teórico, sino que era práctico 100%. So, como nosotros desde el inicio siempre fuimos inversionistas, sabíamos lo que estábamos enseñando, o sea, sabíamos que lo que teníamos en la mano daba una rentabilidad. O sea, que no nos paró si se veía 460 en vez de 1080 o 8K, o sea, eso no, no era lo valioso para nosotros. Y hoy en día tampoco sigue siendo lo valioso. O sea, nosotros le subimos la calidad porque obviamente la compañía creció y tú quieres hacer la cosa muy bien. Tú quieres darle lo mejor a tu estudiante, el mejor sonido, la mejor el mejor video, que se vea, que cuando abran su laptop y estaban viendo la casa de papel y pasaron a una clase nosotros, nos digan, ¿y qué fue lo que pasó? No, la misma calidad, high definition. Lo valioso hoy en día no es Lo valioso hoy en día es lo profesor. Lo valioso hoy en día es que lo que enseñamos es lo que nosotros vivimos al día a día. Y eso se nota. O sea, eso se nota y eso, al final... Cualquier persona que quiera empezar un proyecto, el proyecto que sea, tú tienes que tirarlo. Tienes tira que sea un prototipo, un MVP. O sea, tira lo que tú tengas en la mano. Como que no te, no, no pare por querer planear más de la cuenta, porque se te puede pasar tu tren también. O sea, puede pasar la tendencia de si te montaste o no realmente en el momento correcto. Y tal vez tú tenías la clave, pero nunca la tiraste al mercado. Literal. Entonces tú nunca te enteraste no, que era bueno lo que no. tú tenías. Muchas veces, eh, hablando de negocios con otra persona, y lo más seguro que te ha pasado pero ese día ya yo la tenía que ya la lanzaron claro la lanzaron porque se atrevieron a lanzarla se atrevieron a ejecutarla que al final eso es lo que importa ejecutar sí pues al final yo siempre pongo un ejemplo cuando alguien me dice algo que quería hacer pero que nunca hizo o que yo tengo algo pero que nunca se ve es como que yo te diga ah, yo tengo un Ferrari pero tú no lo puedes ver ni te puedes montar tampoco entonces tú no tienes nada <laughs> como tú tienes la super idea de, la mejor idea del mundo pero nunca la ejecutaste entonces no tienes absolutamente nada y tanta gente tiene tanto miedo de salir al mercado, del qué dirán, de que no estoy listo, no tengo el dinero, todas las barreras que se ponen, que al final no, nunca se atreven a hacer nada y después simplemente se están arrepintiendo. Que es un tema mental muy derivado de la educación. 100%. Sí, y también que uno no está acostumbrado a fallar. O sea, y aquí, en República Dominicana, muchas personas no inician el negocio porque saben que hasta se van a burlar de ellos, sus amigos, hasta familiares. O sea, tú fracasar una idea. Eh, cuando te empezando, tú sabes que eso da miedo, pero al final si tú no lo intentas, tú no vas, tú nunca ibas a darte cuenta si funcionó o no. O sea, claro. tú tienes que el fracaso, en palabras dominicanas, tú tienes que darle banda o sea, tú tienes que lanzarte. Es que se le ha creado esa connotación negativa al fracaso y el fracaso no es más que una, un gran aprendizaje. Bueno, a ti te pasó y tu ejemplo está más claro que nunca y y yo también, todo el mundo que haya intentado algo va a tener múltiples fracasos, pero eso es parte de, de tu aprender. Por ejemplo, y vamos a ponerlo ahora en el tema de ustedes. Cuando alguien empiece a invertir, va a perder dinero, o sea, eventualmente. Muy probablemente. Claro, es lo más probable que va a pasar, pero cuando eso te pase, el punto no es tú decir, ah, "No, eso es para perder dinero." Es que por qué perdí, ¿dónde fallé? Y claro, tú aprender de eso. Literalmente. mismo. Porque si tú nunca haces esa evaluación, cuando tú fracasas, tú nunca vas a poder mejorar tampoco. Claro. Cuando nosotros iniciamos era lo aprender a invertir por nosotros mismos. La plataforma tenía una opción que tú podías ponerle en paper money. O sea, podíamos practicar todas las ideas que nos llegaban en el estudio de mí, porque nosotros no creábamos estrategias, decíamos, vamos a comprar a esta hora específica porque esta hora sube, inventando. Pero ese botón de que la plataforma se ponía en práctica, nosotros nunca lo vimos. Nosotros desde el inicio empezamos a practicar todo con dinero, con real. dinero real. O sea, nosotros íbamos perdiendo y perdiendo diariamente, nos conectábamos. Bueno, uno tenía su racha buena, pero era inventando. ¿sabes? Hoy en día nuestros estudiantes de que ingresan es eh, en modo práctica, es eh, con la plataforma seteada para que simulen hasta que se sientan preparados. Pero aún así, inclusive ayer nosotros veníamos de Constanza, Ernesto en y yo, y Ernesto, yo estoy, estoy practicando una estrategia totalmente nueva, que yo no había practicado nunca. Eh, algo nuevo, eh, tiene que ver con matemática, técnico en la plataforma, y Ernesto ya me preguntó, ¿y ya tú eres rentable con esa estrategia nueva? Yo le dije... No, viejo. Para mí, cada día cuando yo ingreso, yo estoy pagando la universidad. O sea, yo sé que me va a funcionar esa estrategia nueva. Me están dando los numeritos en algunos lados. Pero hay algo psicológico que todavía yo tengo que mejorar. O sea, que es de constante crecimiento, literal. Y eso es como una buena anécdota hasta para ponerlo en cualquier tipo de ejemplo. Como eso mismo que tú acabas de decir, que me parece genial que tú lo veas así. Cuando tú estás fallando, tú estás invirtiendo en tu universidad claro. de ese tema, ¿eh? Hey, yo acabo de lanzar un carrito de hot dog. Vamos a poner un ejemplo cualquiera. <laughs> sí. Y te está yendo mal con tu carrito de hot dog. No, tú te estás invirtiendo en mañana tener un mejor carrito de hot dog. Yeah. Y en el caso de stock market o cripto es básicamente lo mismo. ¿Y que el fracaso es el mejor profesor. No hay realmente. No hay. Tú puedes aprender de los mejores en el área que te interese. Pero implementando eso va a ser muy difícil tu, duplicar en tu cabeza lo que te enseñaron. Tú tienes que hacer muchas cosas personales tu modo de ver la vida personalmente te lleva a tomar decisiones que tú debes de ir entendiendo según un fracaso o tenga éxito de dónde mejorar, en qué área, qué te falta. Sí, ustedes hablando, es como que, que ustedes dicen cosas que nada más tienen que ver en teoría con el stock market o con el crypto market, pero al final son... la vida, es que Eso yo lo digo a los estudiantes muchas veces. ¿Cuál es la clave del éxito en el stock market? Me lo preguntan así, directo. Y yo digo, no hay ninguna clave. La clave es primero tener la mentalidad de éxito tú. Porque así como tú eres exitoso en el stock market, si te dedicas a la arquitectura, son principios de éxito. Tú lo apliques y te va a funcionar. En las relaciones también. Tú lo apliques y te va a funcionar. Todo es principio, es ciertamente una guía, yo diría. Mira, Gerardo, yo te digo que estoy en esta estrategia nueva practicando porque eh, okay, quiero llevar mis inversiones al siguiente nivel so dije yo quiero seguir puliéndome encuentro esta estrategia estudio se la enseño a en Néstor la estudiamos juntos y la estoy practicando y cometo mis errores porque me falta pulir más parte psicológica que técnica so hace como 12 días literal yo hice esta imagen es como una imagen como de un challenge el challenge es yo me levanto, 10 minutos de Biblia, luego 50 minutos de un workout, solamente bebo agua por 30 días, leé diario 30 minutos, solamente do trades con la estrategia para si me va, o sea, medir el riesgo. Para controlar. 10 minutos de meditación y oración. Como yo sé que yo tengo una etapa <laughs> ahora mismo que estoy entrenando en mi mente para esta estrategia nueva, yo tengo que entrenarme para la vida, eh, no solamente para el stock market. O sea, tengo que tener un game plan para mi día que me mantenga focus. O sea, que el stock market. Los principios son los mismos principios de éxito de la vida. Es lo mismo, literal. Sí, y la importancia que tú le estás dando a la disciplina. O sea, fíjense que lo que tú estás diciendo, básicamente, yo me creé una rutina de disciplina para yo poder incluso ser mejor en la estrategia que nada más supuestamente aplica el stock market, literal. Totalmente, literal. Pudiera ser esos dos trades que yo pongo ahí en mi rutina, con la estrategia que estoy utilizando, pudiera ser nadar a 5.000 metros, porque yo quiero calificar para la Olimpiada. O sea... O sea, que es lo mismo con atleta. Solamente es lo mismo que mencioné hace un momento: disciplina y constancia. Literal. Oye, súper bien, de verdad. Eh, con el tema del overplanning, creo que eso lo abarcamos bastante bien. Quería tocar un poco ahora el tema que yo les eh, mencioné antes con el tema de las redes y la importancia que ha tenido para el crecimiento de Abacos En esta era que estamos viviendo, ustedes básicamente tienen una creación de contenido o un estudio de creación de contenido dentro de la compañía. Todo el que lo sigue, por ejemplo, ha visto la buena calidad de las redes sociales, la buena calidad de los cursos, la grabación y todo. ¿Y qué importancia eso ha tenido, tal vez más que al principio, en la etapa que están ahora? Porque al principio no lo tenían, no. Pero ahora le han podido, tienen los recursos para darle importancia. ¿Qué cuál ha sido el resultado de eso? Yo creo que por la meta que tenemos como corporación, como Abacus, nosotros. Este esfuerzo que estamos haciendo de poder tener una educación de calidad a nivel e-learning, por eso el contenido, es porque queremos ser una universidad en un futuro. O sea, Abacus nosotros lo vemos en nuestra cabeza como una universidad, la primera universidad top-notch e-learning en República Dominicana, pero para Latinoamérica en habla hispana. O Entonces sea, desde ahora estamos sembrando esa semilla en todas las redes que podemos utilizar, TikTok, YouTube, podcast en Spotify, eh, Instagram... Twitter, como una semilla, o sea, es un asset digital. Nosotros subimos en una explicación de lo que es el ROI, o subimos por qué la economía está como está, o la inflación del peso versus el dólar, y eso va a estar ahí para siempre. En el futuro, cualquier persona que quiera aprender de eso va a poder aterrizar a un lugar donde se lo van a explicar con calidad y realmente con una información de valor. O sea, nosotros lo vemos como nuestro mecanismo de apalancarlo en tecnología para expandir información al mundo. Bueno, y yo lo veo en sus términos como una inversión a largo plazo. Igual, como claro. usted está invirtiendo en el stock de Abacus, ponen creando ese, esos assets Literalmente. digitales. Literalmente. Básicamente, Literalmente. Literalmente. Y Literalmente. es bastante interesante. ¿Tú sí. vas a hacer algo? No, no claro, claro. El... Ok, pregunta entre ustedes dos. ¿Cripto o stock market? Stock market. Full. Claro. ¿Por qué? Podemos usarlo en número. El stock market es un mercado de 130 trillones de dólares a nivel global. El de cripto ronda 2.5 a la fecha de hoy. Y aunque sí tiene mucho upside, el stock market, sin el stock market, la economía no funciona. Porque las compañías que están en la bolsa son las que emplean a la población. Y donde están los ahorros, los fondos de pensiones de los profesores de Nueva York, de Florida, los bomberos de Michigan, todos están invertidos ahí. Entonces hay un baile dinámico ahí entre de por qué la economía y el stock market de alguna manera u otra se correlacionan para finalmente afectar a cada uno de nosotros, directa o indirectamente. Entonces, hoy en día con el tema de las redes sociales, vemos que la cripto han tenido un super boom. Y sí, una, por ejemplo, Chiva Inu o un Dogecoin uh -huh. que hacen que todo el mundo se quiera meter. Meme, Incluso, coins. que son meme coins al final. Para que no sepa lo que un meme coins, es como una moneda de un relajo que se vuelve viral, básicamente. Claro, Entonces, mucha gente entra al mercado de la cripto con una de esas monedas creyendo que con la cripto va a poder sacar dinero rápido. Y después se quedan enganchados, tal vez hicieron un poquito de dinero. Y cripto se ha vuelto más atractivo para nuevos inversionistas, vamos a decir, a manera global. Si ustedes pudieran recomendar a alguien, entonces, que invierta, que no tiene idea de nada, ustedes irían más por el stock market. ¿Alguien lo para iniciar? Lo primero es que nosotros no hiciéramos una recomendación, porque no somos asesores financieros. Okay. Pero eh, cualquier persona del 100%, del 100 de sus ahorros debería poder distribuirlo equitativamente. O sea, tú sabes que cripto es risky. Yo estudié cripto, soy profesor de cripto, apoyo las cripto, sé a dónde vamos con la cripto. Pero de tu 100%, incurre en un 5, en un 8, un 10% de lo que tú vayas a invertir en general, bienes raíces, whatever, en cripto. Ahora, tú tienes otro 90%, tú puedes invertirlo en no. cosas más reguladas, en donde tú sabes que el dinero está más seguro. O sea, yo te pregunto a ti, mencioname cualquier compañía que sea gigante, está en el stock market. Este podcast va a salir por Apple Podcasts, va a salir por Spotify, está en el stock market. Tu micrófono fue por Amazon, está en el stock market. O sea, el internet que estamos utilizando está en el stock market. El cable, o sea, todo, todo. todo está en el stock market. Claro. Por eso nosotros decimos que el stock market está tan correlacionado con la economía. Hay personas que piensan oye, invertir fuera en el stock market es riesgoso. Eh, viejo, al final, si el stock market de Estados Unidos fracasa, la economía dominicana colapsa. Porque... Ese es el núcleo del dinero del mundo completo, ahí es que está invertido. De hecho, eh, el dólar, ahí es que está, o sea, en el stock market. 100%. Hablando un poco de futuro. Sí. ¿Qué futuro ustedes ven para las criptomonedas? Y si uno debería empezar a prepararse, quien no esté al tanto. Blockchain. Eh, fíjate, nosotros. Esto es un poco loco. Nosotros vamos a evolucionar ahora. Estamos en una revolución industrial nueva. Cada revolución industrial trae consigo tres tecnologías nuevas. Desde los tiempos de los ferrocarriles, maquinaba por electricidad, ahora estamos en la revolución industrial, donde tenemos una nueva manera de comunicarnos, porque las redes sociales, el Internet, ahora con el 5G, vienen proyectos como Neuralink de Elon Musk, donde uno hasta con un chip en la cabeza puede manipular tecnología. O sea, hay una nueva manera de comunicarnos, hay una nueva manera de trabajar con la energía, todo va a ser obviamente energía eh, renovable. Pero también tenemos una nueva manera ahora de transformar lo que es, digamos, la economía. ¿De qué forma? La economía descentralizada. En el mundo hay más personas con celulares, smartphones, que cuentas de banco. O sea, eh, tú te vas a un área rural de este país inclusive, y tú te vas a encontrar que están viendo YouTube en un celular conectado a Wi-Fi con una red, claro, gratuita, pero no tienen una cuenta de banco. O sea que el blockchain primero es una manera de llevar... Digamos, eh, el área de la economía y las finanzas, a las personas que no tienen acceso a ella. Por eso vemos en El Salvador que el Bitcoin ahora mismo es legal. Eso va a pasar en muchas áreas del mundo, en África, en los países, obviamente en vía de desarrollo. Pero también, imagínate un mundo totalmente AR VR, digamos, un metaverso, realidad virtual. Realidad virtual. Nosotros nos dirigimos totalmente hacia allá. Facebook, uno de sus mayores proyectos, Oculus. Elon Musk, uno de sus mayores proyectos, Neuralink. Todo se dirige, inclusive Microsoft con Microsoft Mesh, todo se dirige a un mundo virtual, por eso el, el, el FOMO de los NFT. So, debemos de prepararnos para, para ese nuevo mundo que viene y las criptomonedas van a ser crucial porque tú vas a necesitar una manera de pagar, tú vas a necesitar una manera de hacer transferencias, tú vas a necesitar una manera de poder hacer contratos inteligentes, de cuando a ti te contraten una firma interesante en Italia, por ejemplo, o la empresa tuya en Barcelona. Eh, que solamente llegue el cash a tu cuenta cuando lleguen los planos del correo de ellos, a través de un contrato inteligente que se haga con blockchain. Eso es interesantísimo. Ah, por eso. Y que llegue al instante sin pagar esos FI tan altos de comisión que se pagan con una transferencia internacional, por ejemplo. Y que de ahí mismo ese contrato pueda diversificar el pago a todas las personas que trabajaron en el proyecto contigo de manera automática. Todo eso se puede hacer con coding, con blockchain. Y es el futuro. Ese es el futuro. Y futuro. que no está, por ejemplo, montado, tiene que empezar a leer ya. Literalmente. La verdad, la verdad, la verdad. Es un mundo gigante también. Por ejemplo, en esto te puedo hablar del robotaxi de Tesla. Eso es súper interesante lo que va a suceder. Sí, totalmente. Actualmente el vehículo representa un pasivo en el balance sheet de cualquier hogar. un vehículo, pierde valor. ¿Y qué pasa con esto? 95% del tiempo ese pasivo estuvo detenido. Tesla desde el año 2009, cuando tú comprabas uno de sus vehículos, tú le firmabas que la data que el carro perciba era de la compañía Tesla Inc. Y el objetivo era, es, era que con las cámaras que tiene por fuera, ir captando cómo suceden los accidentes, qué patrones se dan. Antes de que un vehículo choque, había una curva, estaba mojado. Estaba muy de noche. Todas esas preguntas que al principio, mientras no habían tantos carros, era muy difícil responderlo. Pero ya hoy Tesla es un mainstream company. Ya hasta acá en Santo Domingo vemos dos y tres al día. En Estados Unidos son masivos. Representan 3.4% del mercado vehicular de todo el mundo. Entonces, esos Teslas han estado grabando toda esa información. Millones de millas manejadas. Millones. En 360. Los Teslas tienen, tienen ocho cámaras todo el tiempo enviándole esa data allá. Bueno, se van para Austin ahora, la empresa completa de Elon Musk. Y el objetivo final era que el carro se vuelva tan inteligente y con la llegada del 5G que si va a suceder un accidente, el Tesla pueda comunicarse con la base de datos y detener eh, esa situación. Y al ser también tan inteligente el vehículo puede manejarse solo, independientemente de un driver, y se vuelve un activo en el balance sheet de una persona o una familia, el cual puede ir taxeando. O sea, en vez de tú tener el carro parqueado, en lo que estamos acá en el estudio, el carro pudiera estar ya hubiera hecho cuatro trips, 85 dólares en Estados Unidos. Pero le pagas en crédito. Claro. Yeah. Y, la pagan en y por eso es que el eh, homo se está invirtiendo en Bitcoin Y también inclusive, a él le gusta Dogecoin Pero a él le gusta Pompeala eh, realmente es como Pero Es que... eh, 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 eso, mira, el 5G El que esté escuchando eso si Esto cuando lo escuche en dos años En tres años, y el 5G ya sea mainstream Eso va a cambiar toda la manera en se hace negocio Porque es que eso va a potenciar El Cloud Computing a una velocidad Que va a permitir que ejecutemos acciones en las empresas que antes no podíamos ejecutar. como y a una ten... velocidad también claro, increíble. Como tú tenés uh -huh. un Tesla y ahora mismo que estamos el podcast el Tesla te buscando personal a a la Winston Churchill lo lleva a la universidad y luego me venga a buscar porque sabe que yo tengo que dar clase en un ratico Entonces, eso es solamente una aplicación de la cripto combinada con una compañía como Tesla. Pero hay más aplicaciones que se vienen. Es que son infinitas. Son... Es, es un mundo tan creativo porque no tiene límites. O sea, sí, hay es infinito. como que cada día va a aparecer alguien con una idea más innovadora sí, y después otro sí. se monte en la otra y lo mismo que tú estabas diciendo, vamos a haber innovadores vamos a haber copycat, van a haber visionarios uh -huh, uh -huh. y es un mundo gigante, entonces un poco para cerrar, yo quiero que hablen del es un término que lo podemos llevar al stock market pero lo podemos llevar al mundo de emprendimiento que uno lo ve mucho, que es adapt or die adapta o muere, en el stock market es igual, tú te tienes que adaptar a lo que va, está pasando en el mercado el día de hoy Literal. o tú vas a perder dinero que sería morir en este caso. ¿Cómo ustedes ven eso en lo que ustedes están viendo en Abacus, en el mundo del trade market y también en las vidas digamos de cada persona? Un último como un último mensaje con los aprendizajes que ustedes tienen de la bolsa llevándolo a la vida real. Mira, el mundo va tan rápido. Y esto lo venimos escuchando hace 10 años y se puede volver monótono en la cabeza. Pero realmente post COVID, el mundo va cambiando tan rápido. Tanto capital humano creando ideas, con tantas facilidades. Fíjate el boom de los NFT, el boom de las plataformas exchange de cripto, el boom de empresas de vehículos eléctricos. Hace cinco años era Tesla. Ya, yo, yo no la puedo contar con los dedos de mis manos. Y eso transforma la manera de cómo los seres humanos se desarrollan en dada economía, en dado ecosistema y si seguimos pensando que el mundo que te funcionó hace cinco años, hace 10 años, va a funcionar hoy, realmente te puede costar demasiado cuando hay tanto por aprovechar, con tanta información. De hecho, hay libros valiosísimos. El fundador de Dell, Michael Dell, publicó su libro, su último, su único libro eh, el jueves pasado, si no me equivoco. Y personalmente yo, yo lo pedí sin sin duda, salió el, el fundador de, de, de él. ¿Cómo tú no vas a leer la información que un multimillonario que transformó una era acaba de publicar por 15 dólares? Entonces, esa es la actitud, la actitud que tenemos que tener esa hambre y entender de que realmente no sabemos nada. Lo que está pasando en el mundo hoy, no sabemos nada, porque en poco tiempo más adelante ya hay una cosa nueva. Los NFT sorprendieron a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. ¿Cómo que una foto cuesta 55 millones de dólares? Se vendió en Christie's. Una foto que se llamaba Los 5.000 días. Eran 5.000 fotos. De un día distinto. 55 sí, millones. 55 Cuando eso está pasando, tú dices, oye, ¿eso es? ¿Quién se imagina eso? Y aportando con eso que dice Ernesto, sobre data o muere, que... Muy buena forma de verlo, Gerardo. Eh, me gustaría hablar de la educación. Nosotros estamos acostumbrados a una educación tradicional. Y ojo, yo soy profesor de la universidad. Y soy profesor de la universidad para llevar algo innovador a la educación tradicional. Como sé que hay muchos profesores más. Lo que una persona puede hacer simplemente con conexión en Internet. A mí me fascina. O sea, hace una semana yo conocí a un loco emprendedor. Ese tipo era un loco, Gerardo. Se sentó con nosotros. Era un loco. Se sentó con nosotros. Y el pana, un dominicano, creó una cripto en el 2018 que llegó a un valuation de 12 millones de dólares. Nadie lo conoce porque es una persona que se mantiene, digamos, bajo perfil. en su cuarto con su computadora trabajando. Y el neto le preguntó, ¿qué tú estudiaste? Y él me dijo... Yo soy un loco viejo, yo no estudié nada. Eh, yo, lo son, <laughs> yo lo que tengo son un par de diplomitas de eso, de Udemy, de Coursera. Pero viejo, en YouTube, en el internet, ahí está todo. Y es verdad. O sea, cualquier persona puede poner en Google, Google Academics, y se le abre un Google nuevo, diferente, donde tú puedes leer papers de los mejores científicos del mundo, de los mejores PhD del mundo, de cualquier tema que exista. Entonces, esa parte de la edad que te muere. Yo la llevaré a la educación. Cualquiera que sea tu sueño, cualquiera que sea tu meta, cualquier proyecto que tú quieras lograr realmente, tú vas a tener que poner trabajo. Pero tú tienes que hacerlo factible. Y para que sea factible, tú tienes que prepararte. Entonces, abre tu laptop, abre tu celular y tírate de podcast. Pero luego de tírate de podcast, busca realmente esa información que te va a llevar al siguiente level. Y manténtete haciendo tu date. Haciendo tu update. O sea, por lo menos un libro mensual. Por lo menos un documental cada semana por lo menos un podcast como este cada vez que tú vayas a hacer ejercicio porque al final el cerebro solamente puede sacar información descomprimida de la información comprimida que tú le inyectas porque en nuestro cerebro es una computadora y si nos pasamos el día entero nada más viendo series videos chelcha y tú no le metes al cerebro una información de, val de valor que te permite extraer valor a las personas imp impactar vidas tú te has quedado entonces Siempre. esa es la mejor manera de adaptarte no y, y me encanta el mensaje de ambos porque Adaptarse no es simplemente adaptarse cuando hay un cambio, también preparate antes de que llegue el cambio. Tú decís oye, yo quiero llegar allá, ¿qué tengo que hacer para eso? ¿Dónde me documento? ¿Dónde estudio? Entonces ya como ese ha sido el cierre, ¿dónde la gente que le dé esa hambre de aprender un poco con ustedes, cómo se ponen en contacto, cómo cogen los cursos, cómo alguien empieza ese camino en el trade market? Yo te lo diría así, si realmente tú eres una persona que quiere aprender, tú estás buscando, Buscaron en Google, abacus exchange va no a haber muchísimas maneras de conectarse con nosotros siempre estamos ahí dispuestos realmente a uh, sentarnos que nos conozcan estamos en el corporativo 2015 en Piantini pueden visitarnos en cualquier tiempo ahí hay café lleven su tarjeta de vacuna porque parece que ya <laughs> eh, hay la pero aquí estamos literalmente Eso el que importa. está buscando no va a encontrar entonces ustedes tienen los cursos son completamente digital de manera que yo puedo estar en Pekín y puedo coger los cursos sin ningún tipo de problema tenemos híbrido, donde hay cursos que tú puedes tomarlos y ya están producidos Okay. Pero nuestro, digamos, nuestro valor ahora mismo ideal es que tú lo tomes live streaming, en claro. vivo. Que tú puedas decir, hey Ernesto, no entendí, hey Winston, espérate. O sea, que tú puedas tener ese contacto humano, no se pierda, aún tengamos tecnología. Perfecto. Pero so, sí. Buenísimo. Señores, un millón de gracias de verdad por haber venido. Yo creo que el episodio que es genial, porque. Aquí hablamos no solamente de stock market, de cripto, hablamos de la vida, que fue es como la metáfora que pudimos sacar al final, como que esa conclusión de que lo que ustedes están viviendo, ayudando a la gente en el stock market, el ejemplo que tú pusiste con la foto, el mejor ejemplo tal vez, es como que mira para yo poder lograr lo que quiero hacer en el stock market, lo tengo que hacer yo en mi vida, uh -huh. y entiendo que mucha gente cuando empieza a coger esa disciplina de manera personal, realmente le va a explotar la cabeza y ahí que va a empezar a ver mejores resultados en, el mismo, en las mismas inversiones que está haciendo. Así que, señora, un millón de gracias por venir. Y gracias. gracias a Ti Gerardo por la invitación. Tremendo momento hemos pasado acá. Espero que nuestros viewers o oyentes pues aprovechen, apalánquense en mentes que han logrado cosas que nosotros quisiéramos lograr. Esa es ese es el mejor mensaje que yo le puedo transmitir a cualquier persona vas a ser el mejor arquitecto, tienes esas metas, trata de buscar qué ha publicado ese arquitecto. Es una biografía quizás, un libro quizás. En este caso, los que desean aprender de stock market, pues, bueno, estoy diciendo que somos los mejores, ¿eh? pero... No, no. No. no, pero tírate al medio. Ajá. O sea, en Latinoamérica, una de las mejores formas de empezar en el día de hoy, probablemente va a ser con ustedes. Sí. Entonces, quien está realmente buscando información y quiere, por lo menos por curiosidad, para no quedarse fuera de lo que esté pasando, debería de coger la información. Incluso si tal vez no es hoy que lo va a hacer. Tal vez para un hijo, tal vez un padre que quiere regalarle un curso a su hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pasa? O sea, tal vez en vez de mandarle un diplomado de, que, de X, yo digan, hey, tú te acabas de graduar de la universidad, coge este curso. Bueno, yo, no yo también te agradezco bastante darle la invitación y, y dejarle saber a las personas que nos escuchan que al final la vez la fe es la certeza de lo que te espera y la convicción de lo que no se ve. Tú tienes que tener fe en lo que tú no puedes ver y poner el trabajo de lo que tú quieres llegar a ser. Y nada, que Dios le bendiga a todos y a ti también, hermano. 100%. Señores, así te cerramos un episodio en Vidas Extraordinarias con Abacus Exchange.